inauguramos este edificio que va a ser un edificio de aulas, de cubículos para profesores y también donde va a despachar parte de la administración de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. También tendrá algunas aulas para el posgrado en el tercer piso. Es una obra que implica una inversión de alrededor de 50 millones de pesos, en donde se invirtieron recursos federales, estatales y propios, y que es parte del esfuerzo que esa universidad hace para asegurar las mejores condiciones posibles para que nuestros programas educativos gocen de los estándares de calidad que exigen los organismos acreditadores. Con esto también, además de contar con instalaciones adecuadas, modernas, pues también tendremos la posibilidad de que se atienda a un mayor número de estudiantes, particularmente en el área del posgrado, que es donde se ha establecido el compromiso del propio director de hacer un esfuerzo para que la matrícula del posgrado aumente. En la universidad hay 48 programas de posgrado que están operando. Y aquí lo destacable es que a nivel de toda la universidad contamos con 4 programas que cuentan con el máximo reconocimiento que otorga el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad, y en esa unidad académica son tres de aquí. Entonces creo que también el contar con esa infraestructura de primer nivel pues es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que ha venido haciendo esta comunidad.